Proximidade, atención, calidade, mercano comercio local, hoxe máis que nunca necesitan de nós. Axuda a economía da túa provincia. Gañas ti, gañamos todos. Deputación de Ourense. Hola, que tal? Benvidos a un novo Merca Marca Ou. No programa desta semana visitamos o Xardín do Posío e a súa contorna. E imos saber máis acerca da súa historia e, por suposto, tamén dado o seu comercio local. Un pouquiño máis lonxe, pero a vez moi preto, está Auriga, un lugar de sobra acolledor no que distraerse, pasar un bo rato en calquera momento do día. A verdad que llevamos apenas 2 años, inauguramos el 3 de diciembre de 2019 y bueno, pues surgió casi un poquito de rebote. Fue un proyecto que nos enseñaron, un proyecto un poquito ambicioso, por así decirlo, grande, y la verdad es que desde el principio nos gustó mucho. Era un local amplio, local que la gente podía estar cómoda, fácil de aparcar, un poquito apartado de Ourense, que es algo que al principio chocó mucho, pero bueno, sí que tuvimos muy claro desde el principio que era un poquito lo que buscábamos, ¿no? Pues nosotros desde ese mismo principio tuvimos un enfoque el cual tocara bastantes palos dentro de la hostelería. Como hubieras dicho, aparte de ser una cafetería, ofrecemos una carta de desayunos con cocina ininterrumpida desde primera hora. Hacemos un menú del día en forma de degustación con 5 pases de la mano de Pedro Lalo, que es nuestro chef en cocina, y después esa misma cocina ininterrumpida la utilizamos para todo el resto del día con una carta de picoteo y raciones. Y por último, pues terminamos con la noche con una copita de primera hora, tocamos un poquito una básica coctelería y demás. Pedro para mí y para gente que viene aquí al local, es uno de los mejores chefs dentro de la provincia, y él pues sigue utilizando esa cocina tradicional, pero la fusiona con otros tipos de cocina, como puede ser cocina japonesa o de otros países. De hecho, en nuestro menú del día solemos mezclar mucho ese tipo de platos. Intentamos que la gente pruebe cosas nuevas, y aún así pues dejamos muy claro que queremos una cocina tradicional que nos recuerde a la que todos comemos en nuestra casa. Lo más importante para mí y para el resto de hosteleros creo que es que la gente se sienta a gusto, que se sienta cómoda. Y sí que es verdad que nosotros cuidamos mucho eso, desde que la gente se sienta, desde un trato amable pero cercano, desde un local que esté lo más limpio posible, música adecuada, muy distinta a cualquier otro local. Entonces, yo creo que la gente ese toque de calidez lo agradece y al sentirse a gusto repite. Este parque no que nos atopamos agora é un dos lugares máis emblemáticos da cidade, e a súa longa historia non os vai deixar indiferentes. O Xardín do Posío naceu co obxectivo de ser un parque botánico alá polo 1846 e foi creado polos profesores da Cátedra de Física, Química e Historia Natural do antigo Instituto da Segunda Ensinanza, que actualmente é o Instituto Otero Pedrallo. Dende entón chegou a xuntar ata 200 especies de árbores e plantas traídas do Xardín Botánico de Madrid. Foi o resultado da urbanización dun antigo campo comunal. Esta zona abarcaba o terreo delimitado entre a Rúa Vilar e as rúas do Baño e da Coruña. Polo este limitaba co río Barbaña. Tras as reformas e ampliacións da Alameda, Horta do Concello e Alameda do Cruceiro, a burguesía anhelaba un parque no sur da cidade. Por este motivo, Leoncio Parejón solicitou permiso ao gobernador civil para cultivar nesta zona certas plantas, xa que neste momento empregábase para o cultivo de viño.
En 1953, a Corporación Municipal realizou a conversión do campo nun lugar para o recreo do colexio e reformouse en 1954, para dotalo de paseos separados de mirtos e cuadrados laterais con plantas e flores exóticas. Chegou a ter tamén unha ermita, a de Nosa Señora do Posío, cuxa existencia remontábase a 1357. A principios do século XIX, debido ao mal estado do edificio, vendeuse todo e o solar converteuse nunha zona residencial e a imaxe da Virxe foi trasladada ao Xardín das Burgas. Moitos ourensáns miran hoxe o Xardín do Posío e buscan o esplendor de épocas pasadas, xa que foi o epicentro da vida social da cidade e do seu espazo desfrutaron nenos, xente nova e adultos. Na zona superior atopábase o coñecido como Bosque, que contaba cunha fonte procedente do Mosteiro de Oseira, que foi trasladada en 1969 aos xardíns de Bispo Cesare. O centro do xardín, sempre de terra, era onde se celebraban festas e verbenas. Ademais de música, sempre tivo oco para competicións deportivas e para os moitos nenos que xogaban nesta pista. Tamén foi lugar de encontro para intelectuais. En 1945 fundouse unha revista co seu nome dirixida por José Luis Varela e apadrinada por Vicente Risco, pero só aguantou un ano. No 51 retomouse co mesmo título por xoves da época do Grupo Azor. A portada desta revista era a fonte do Posío debuxada por Risco. A partir de 1969 comezou o seu declive, cando desapareceu o bosque, a fonte e a rosaleda da zona interior e asfaltouse o paseo central. Tras anos de abandono, a reforma de 1998 levada a cabo por Cabezas, entón alcalde, aportoulle demasiado cemento á área central, cunha cafetería que non arroupa e a idea do parque infantil que, aínda sendo necesario, desentonaba. Hoxe o Posío pide axuda mentre o Concello activa a súa primeira reforma integral en máis de 20 anos. A ruta cara a súa renovación segue queimando etapas. O obxectivo do actual concelleiro de Medio Ambiente, Jorge Pumar, é convertilo nun pulmón verde e un referente turístico. O proxecto presentado alcanza unha inversión de case 3 millóns de euros co fin de realizar unha intervención completa que permita apostar pola sostenibilidade, creando un espazo verde que gañe o cemento, evocando as súas orixes como a parque botánico, onde a fauna e a flora volvan ser os protagonistas. O espazo de xogos será completamente transformado e crearánse novos espazos de ocio familiar, á vez que se actuará na zona mellorando a presencia arbórea. A zona central recibirá unha especial atención para recuperar o seu chan e aumentar o seu espazo vexetal. Adquirirá de novo protagonismo a zona da Rosaleda, onde se colocarán coleccións de rosas de distintas cores e variedades. Plantaránse novas especies e conservaránse as actuais. Para a zona da cafetería, propónse unha nova construcción orgánica cunha zona exterior e interior, ademais dunha parte superior que poderá ser empregada como terraza ou como zona de actuacións. Xusto enfrente do parque está a Armería Xardín, cun percorrido de 50 anos de historia. Ya foi mi abuelo que inició el negocio, despois, bueno, pasou a mi padre, que aún está, e ahora, pues, bueno, yo tamén ya llevo unos cuantos años, pero, bueno, ya, digamos, ya son bastantes años que llevamos aquí, o que llevo el negocio aquí. Que en aquellas épocas era un deporte que estaba más en auge quizás que hoy, la caza, la pesca, la gente en los pueblos, en el rural, pues yo creo que se practicaba un poquito más esas aficiones que a día de hoy. Entonces, pues bueno, como también imagino que también les gustaba el tema, mi abuelo también era cazador y la pesca, pues decidieron montar este tipo de negocio. Desde pequeño, pues aquí metido, pues al final pues vas viendo también el tema y te gusta y pues quieres que no te acabas entrando en el tema. Entonces fue un poco así, mi padre pues también, claro, igual lo mismo, desde también es aficionado a la caza, a la pesca, entonces bueno, al gustarte pues siempre es un poco más ameno también el trabajo. Claro. Lo que necesitamos es vender artículos de caza y de pesca, es lo principal, aunque bueno, también se tocan algunas cositas más, como puede ser
aunque bueno, todo está un poco relacionado, a lo mejor armas de aire comprimido para tiro deportivo, que no son unas cazas, simplemente es tirar a unos objetivos, o replicar de armas, calzado que también te puede valer para ir al monte, es decir, no, tampoco no tiene que ser porque sea algo exclusivamente para un cazador o un pescador, hay cosas que pueden valer para salir al campo o para cualquier deporte al aire libre, digamos. La pesca sí que quizás hay gente de todas las edades, la pesca puede haber desde niños de 5 o 6 años hasta gente muy mayor. La caza ya es un poquito más complicado por el tema de entre requisitos, entre que necesitas, claro, tener un, si cazas, caza menor, necesitas tener un perro todo el año, mantenerlo, y la ciudad pues, no se presta para esas cosas. Claro, entonces, es gente para la caza quizás un poco más así de edad más adulto, más mayor, y de pesca pues podemos tener todas las edades. Intentamos tener un poquito así de selección, así de lo que nosotros consideramos que da buen resultado, buen precio, y también pues intentamos ofrecer un poco de atención así personalizada, porque como te digo, pues yo la caza no, pero mi padre pues lleva cazando 40 años y yo pescando también, sabemos un poco lo que del tema, entonces pues intentar asesorar también. Y aparte, bueno, ofrecer también un buen servicio si tienes cualquier problema, reparaciones, bueno, un por venta bueno, es lo que intentamos. A caza e a pesca son actividades que o ser humano leva practicando moitos anos. E aínda que non o precisemos para sobrevivir, seguimos querendo alimentarnos da forma máis natural posible. E aquí é onde entra en xogo Milflor. En Milflor llevamos 37 años, llevamos desde el año 1984, la primera tienda que se abre es en Dr. Fleming y la segunda tienda es esta, aquí en el Jardín del Posío. Nos dedicamos a alimentación ecológica, tenemos alimentación para celíacos, vegana, tenemos consulta de naturista, consulta también de nutricionista y bueno, un poco todo lo que es al cuidado de la salud y bueno, también tenemos cosmética natural. La gente cada vez sí que viene buscando, ¿sabes? Se cuida un poquito más y tenemos pues mucha variedad de gente, desde gente mayor, gente joven y sí que cada vez pues sí la gente va buscando un poquito más de calidad de vida. Entonces bueno, pues sí que viene buscando productos más ecológicos, más para el cuidado de la salud. Normalmente tienes que pedir cita, ¿vale? En cada centro de Milflor pues tenemos unos días unas nutricionistas, son tres nutricionistas las que tenemos y bueno, lo principal es pedir cita, lo que te hacen es una medición a nivel de grasa, líquidos y a partir de ahí las dietas van un poco adaptadas a la necesidad de cada persona. Bueno, muchas veces es el trato más cercano, ¿sabes? Que puedas encontrar, normalmente tú si vas a un área comercial grande, pues no tienes nunca un asesoramiento, ¿sabes? Más, aquí lo que es un asesoramiento más personalizado hacia el cliente. Entonces, bueno, yo creo que un poco es lo que buscan y después, bueno, nosotros sí que somos un centro que tenemos mucha variedad de marcas, entonces, bueno, me imagino que un poco será eso, el trato hacia la persona. Esta infraestructura que teño as miñas costas leva dado moito que falar nos últimos anos, especialmente no ámbito político, e é que se acumulan os proxectos, pero ningún chegou a executarse xamais. A antiga prisión provincial de Ourense construíuse a mediados do século XIX no número 45 da Rúa Progreso, moi próxima ao centro histórico. Permaneceu aberta durante máis de 150 anos, pero actualmente está abandonada e chea de maleza. Pechou as súas portas en maio do 87, coa inauguración do Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar. Boa parte da súa documentación histórica pasou ao Arquivo Histórico Provincial de Ourense. Entre os máis de 1000 libros procedentes da prisión hai información sobre a variedade de penados, expedientes de ingreso, documentación de enfermeiría, economato ou o funcionamento do réxime disciplinario. Unha das actividades que se realizaban era a lectura en común, que realizaban os presos co fin de mellorar física, intelectual e moralmente. Iniciouse en 1940 porque se pretendía chegar ao hábito lector a esta poboación que, na súa maioría, tiña un moi baixo nivel educativo e moitos eran analfabetos. Había tamén outras actividades como a escola, coro, conferencias, ximnasia ou formación relixiosa. O obxectivo era reformar e reeducar os reclusos para a súa reinserción social.
Isto foi aproveitado por Franco para doutrinar os prisioneiros nos principios ideolóxicos do nacionalcatolicismo, en particular para redimir os presos políticos. Esta finalidade podemos constatala na temática dos libros da biblioteca con autores como Pío XI, Menéndez Pelayo, Serrano Suñer, Cervantes, Quevedo ou Emilia Pardo Bazán. Despois da Guerra Civil incluíronse outros de vidas de santos, proselitismo católico ou obras de autores falanxistas. No ano 2001 culminouse a cesión por parte da Sociedade de Infraestructuras e Equipamentos Penitenciarios e Seguridade do Estado, titular do espazo. O traspaso non supuxo ningún avance porque non se tiñan claros os posibles usos do penal. Chegou a pensarse nunha escola de teatro, nun centro lúdico con tratamentos estéticos a base de auga termal, pero sobre todo en campañas electorais os partidos imaxinaban os seus posibles destinos. Pero o vello cárcere, o igual que o perímetro das Burgas, está dentro do ben de interese cultural, co máximo grau de protección. Finalmente, o Concello decidiu non facer nada máis, evitar que se derrumbe. O 20 de xaneiro de 2020, o rexidor da cidade informou a través das súas redes sociais que o seu desexo era que esta infraestructura acollese a UNED, porque, aínda que este asentado en riba de mananciais, el considerou que o caudal e a ubicación non eran idóneas para unha instalación hoteleira. A data de hoxe, aínda non se lle deu ningún tipo de uso a este espazo, nin se prevé que así sexa nun futuro próximo. E agora que sacamos o tema da lectura e a súa capacidade educativa, imos aproveitar para visitar a librería Anova. Anos e anos, o servizo de moitos estudantes do Instituto Otero Pedrallo. A librería leva moitísimos anos, desde agosto do 83. O edificio estaba recién feito e foi feita de novo, non? Ademais, mantámola nós, quero dicir que non é collida de traspaso, nin de comprada, nin nada. Manteina eu e sigo eu. Eu sempre fui moi lectora e entón era unha cosa que me chamaba a atención. E, bueno, pues me gustaba a Zoa e me quedei por aquí. As cousas cambiaron moitísimo. Bueno, primeiro, porque eu era moi nova. Ten en conta eso, que era moi nova. Entonces, nese momento tes un punto de vista un pouco eso e pensas que sendo autónomo que eres independiente. Que logo despois, bueno, te vas dando conta cos anos que de independencia pouca, porque ou lle dedicas moitas horas ou non eres capaz de facer nada. Nos estábamos acostumados a ter a campaña de texto, a ter a campaña escolar onde non parabas e agora, bueno, en fin, mirando para diante sempre que non queda outra. Buscan aquela cousa de poder falar contigo, que ti lle recomendes, entre comillas, porque, bueno, tamén é moi difícil. A veces, ainda sendo moi lector, como é o meu caso, a mí encantame un libro e hai xente que non lle gusta, o sea que... E ao revés, hai algúns que efectivamente son como familia. Hai outros que son esa familia que se alexou. Supoño que pasa en todas partes. Todos temos algún primo co que te levabas moi ben ou a veces incluso hai xente que ten irmãos que despois o van deixando, como digo eu, se van distanciando. E aquí pasa máis ou menos o mesmo. De todos os clientes son clientes. O cliente de 5 céntimos e o cliente de 50. Porque o de 5 céntimos o mellor venche todos os días e ao final pues, deixaxe o monto de 50. A este paso, en pouco tempo van a forrar todo, porque non vai haber comercio. Entón as cadeiras van a estar desertas. Entón, a mí non me gustaría vivir no xardín como de toda a vida e ir pola rúa e ver que non hai un solo comercio aberto. En moitas ocasións tendemos a descoidar a vista, por exemplo, empregando moitos aparatos electrónicos ou lendo as curas. En Óptica Posío actualízanse constantemente para axudar os seus veciños a ter unha boa saúde ocular. Hemos cumplido ya 17 años aquí con esta óptica e el equipo lo formamos dos optometristas, yo e mi compañera Elena, e llevamos las dos aquí moito tempo. Primeiro estuve yo unos años yo sola
y luego ya se incorporó ella al equipo. Soy de esta zona, he vivido toda la vida en esta zona, pero fue totalmente casual. Me avisaron de que esta óptica se traspasaba y me interesó. Yo era muy jovencita, tenía 24 años, pero bueno, me puse al frente desde aquellas. Yo lo que he ido haciendo desde que cogí la óptica hasta ahora, he ido incorporando nuevos servicios. Pues, por ejemplo, en los últimos años me he formado en contactología avanzada y lo que hacemos es adaptar lentes de contacto especiales, aparte de las lentes de contacto convencionales, mensuales, diarias, pues adaptamos lentes de contacto de ortokeratología, que son las lentes que corrigen la graduación mientras duermes. Luego adaptamos lentes de contacto esclerales, que son las especiales para algunas patologías como queratocono, como ectasias, bueno, para cosas muy concretas. Y luego hacemos control de miopía en niños. Lo que hacemos es niños que les empieza una miopía y vemos que les está avanzando en la edad infantil, en la etapa de la pubertad, pues lo que hacemos es hacerles una adaptación con unas lentes de contacto especiales que lo que hacen es ralentizar el aumento de la miopía. Eso se llama control de miopía y eso es ahora mismo un campo que está creciendo muchísimo a nivel mundial, el tema de control de miopía, porque la miopía es una afección que va a aumentar muchísimo en los próximos años. Se calcula que en el 2050 la mitad de la población mundial será miope, que es un cambio, una ascensión grandísima. Entonces ahora el control de miopía está en auge y es una de las cosas que hemos incorporado aquí en la óptica. Tenemos montaje de gafas que incluso la podemos tener listas en media hora, revisiones de la visión y adaptación de lentes de contacto. Nosotros lo que siempre digo es que tenemos muchos clientes que son amigos, tenemos familias enteras, tenemos niños que hemos visto crecer. Yo al llevar aquí 17 años he visto niños o chicos que ahora son adultos y que siguen viniendo. Y eso pues te da mucha alegría ver familias enteras que confían en ti, que tienen un trato como nosotras, siempre somos las mismas las que atendemos, entonces tiene mucha cercanía con nosotros y nosotros con ellos. Y luego intentamos atender de la mejor manera posible, pues con amabilidad, con mucha profesionalidad, intentamos formarnos continuamente para dar un buen servicio, tener una amplia variedad de monturas, tener todos los estilos, tener todos los precios, que es muy importante. Trabajamos con gamas altas y trabajamos también con promociones. Tenemos un poquito para todos los bolsillos. Se lles falo do médico dos pobres, ben seguro que moitos de vostedes os recordarán unha certa sensación de familiaridade. Xesto que don Luís ben merece. Non podemos marchar desta zona sen antes recoñecer a unha personaxe moi importante, o doutor Luís Gallego. Nesta praciña moi próxima ao parque hai un busto na súa honra pola proximidade da súa consulta. Gallego, nado en Ourense no 1920, era recoñecido por case todos como médico dos pobres e dos xitanos. Dáballe vergoña cobrar polas súas consultas, polo que estipulaba o seu prezo en 50 simbólicas pesetas. Por iso, no 2007, cando faleceu, recibiu unha multitudinaria homenaxe que presidiu, entre moitas outras autoridades, a súa irmá Olga. Luís Gallego foi un home singular, un altruista practicante en pleno franquismo, un médico ilustrado e viaxado cando ninguén saía de España, imbuído de sobrehumanidade e empecinado en tratar a todo mundo, especialmente os máis necesitados, co seu extraordinario ollo clínico e gran confianza que xeraba. Naceu e medrou en pleno casco vello, onde se criou cos seus irmáns Manolo, Olga e Pilar. Sempre foi un referente para eles. Solteiros como a él, viviron toda a vida baixo o mesmo teito. A súa historia como médico converteuse en lenda alimentada polos relatos hoxe dificilmente cribles, pero que encaixaban perfectamente ca personalidade daquel médico vocacional o que lle interesaba profundamente a súa labor asistencial. De vida austera, confesaba que precisaba poucos cartos, se dicía verdade, porque as súas sempiternas gabardinas, abrigo americana de cadros ou o xersei de pico durábanlle anos. Todo demais era traballo duro en xornadas interminables durante máis de medio siglo. Nun país en un tempo no que os pobres eran exército, saber que cando un enfermo chegaba a súa consulta estaba nas mellores mans era a mellor das esperanzas. E que se a ciencia de entón tiña solución, don Luís faría o posible por acadala. As colas para entrar á consulta prolongábanse ás veces pola escada do edificio. No 2008, a región iniciou unha campaña na que sumaron a máis de 400 ourensáns que se adheriron ao expediente de honra que naquel momento tramitaba o Concello. O subdirector e xerente do xornal, Miguel Sánchez e Valentín Verdejo, entregáronlle ao alcalde as adhesións, que se sumaron a outras 30 que se registraban directamente nas dependencias municipais. Nestas mensaxes, o recoñecemento e admiración da sociedade ourensá foi unánime.
Por todo isto, podemos acumalo como ao médico que Ourense non esquece. Pois ata aquí o noso programa de hoxe. Se queren saber máis da historia de Ourense e do seu comercio, terán que esperar o seguinte, pero mentres tanto recorden cal é a importancia de consumir no seu comercio local. Proximidade, atención, calidade, mercano comercio local. Hoxe máis que nunca necesitan de nós. Axuda a economía da túa provincia. Gañas ti, gañamos todos. Deputación de Ourense.